calidad y por la excelente relación que tiene con el profesor Rubén, trabaja de la mano, trabaja fuerte. Ya lo mencionamos, los dos objetivos son bastante complejos, son muy difíciles, se requiere gente con experiencia en el área deportiva. Carlos, a pesar de su corta edad, pues ya ha logrado 5 liguillas y significa el ascenso con Lobos, cuando se incorporó al equipo de San Luis, logró la salvación a pesar de haberlos agarrado en el primer lugar. Y el último año en Chiapas, pues bueno, logró 46 puntos en los dos torneos, pero colocaría 48 puntos en los dos torneos, así que la tarde. 48 puntos en los dos torneos, pero colocaría el 6 ya se vea por año calendario. Entonces, por eso he estado muy pendiente del equipo de Lobos en su momento,
momento de...